Invitamos ahora a Carlos Aznárez, periodista de Resumen Latinoamericano, integrante también de ALBA Movimientos, para continuar con este homenaje al comandante Fidel Castro. Salud, compañeras y compañeros. Qué justo y necesario era este homenaje a Fidel en este encuentro continental de la patria grande. Pero ¿a qué Fidel homenajeamos hoy, sabiendo que hay tantos Fideles en el propio Fidel? Podemos homenajear al Fidel Guerrero, al Fidel de la Sierra Maestra, al que se compenetraba con los problemas del campesinado pobre y luchaba junto a Che Guevara y a Camilo Cienfuegos y a tantos compañeros como Raúl, como Vilma Espín y como tantas compañeras que también estuvieron en la Sierra Maestra. Fidel, estratega militar, que logró que el 1 de enero del 59 los barbudos bajaron de Sierra Maestra y proclamaron la revolución que se extendió después, más tarde, por toda América Latina. También podemos homenajear al Fidel diplomático, pero al diplomático de guerra, por ejemplo, que hace que en 1960, cuando un Luis Almagro de esa época, llamado Philip Caldwell, que era de la OEA, decía que había que tener cuidado con Cuba porque tenía relaciones con la URSS y podía plagar de comunismo todo el continente. Y Fidel le contestó con 1 millón de cubanos y cubanas en la Plaza de la Revolución en 1960, en septiembre, para ser más exactos, que el imperialismo no iba a poder poner jamás sus pies sobre el territorio cubano y que los oprimidos y las oprimidas del mundo tenían todas las posibilidades y la necesidad de luchar por todos los medios posibles, por sus derechos, por sus reivindicaciones. 2 años después, Fidel y Cuba se iban de la OEA. Ellos dicen que los expulsaron, pero Cuba se fue con la dignidad del pueblo de América Latina para no volver jamás a ese lugar que hoy infecta a Luis Almagro y todos los carcamales que están en ese territorio. Fidel tenía la dignidad para saber caminar por el continente con la necesidad de estar siempre al lado de los más humildes, de las más humildes. Podemos recordar también al Fidel diplomático de las últimas épocas, al que estuvo con el comandante eterno Hugo Chávez armando el ALBA, la alternativa bolivariana de las Américas y el Caribe, o estaba en la CELAC, o estaba en la UNASUR apoyando los procesos revolucionarios, los procesos progresistas en el continente. Si hay algo que nadie puede reclamarle a Cuba, a la Cuba de Fidel, es que en las peores circunstancias que vivió el país, en las peores circunstancias del bloqueo, siempre Cuba estuvo al lado de los que luchaban, en Palestina, en cada uno de los países del Medio Oriente, y generó esa OSPAAL, esa organización de solidaridad con los pueblos de América, Asia y África, para respaldar a los pueblos que luchan. ¿Cuántos de nosotros y de nosotras de la generación del 70, cuando estábamos en la clandestinidad o en las cárceles, en los momentos y en las circunstancias más difíciles, pensábamos, nos queda Fidel y nos queda Cuba? Y eso nos alentaba para seguir la lucha en nuestros países. Eso no es poco, compañeros y compañeras. Todas las guerrillas del continente supieron que Cuba estaba ahí, peleando contra las dictaduras igual que nosotros y nosotras. Podemos hablar del Fidel comunicador, del Fidel periodista, que estaba pensando en radios clandestinas, en la Sierra Maestra, o con el Che Guevara, poco antes de terminar, de llegar a ese 1 de enero del 59 y saber que la revolución se ganaba,
ya estaba pensando en crear un organismo de prensa que después fue la Agencia Prensa Latina, que llevaron adelante Che y Jorge Ricardo Massetti, porque Fidel sabía que los medios hegemónicos como ahora iban a asediar a la revolución, y vaya si lo hicieron, y vaya que lo están haciendo. Podemos hablar de Fidel pensador, Fidel humanista, Fidel luchador por la paz, Fidel generador permanente de ideas a futuro, pensando en que el imperialismo y el capitalismo iban a destruir el medio ambiente y generando siempre la idea de amar a la tierra como nuestros pueblos originarios. Podemos pensar también en Fidel y en su compromiso con las mujeres revolucionarias cubanas. Él ya en la Sierra Maestra generó un batallón de mujeres y tuvo que pelear dialécticamente con sus compañeros que al principio no podían comprender que se le dieran armas a las mujeres para pelear ahí junto a ellos. Y Fidel, después del triunfo de la revolución, ayudó muchísimo junto con Raúl a Vilma Espín a generar esa poderosa Federación de Mujeres Cubanas. Siempre estuvo al lado de la mujer revolucionaria cubana porque era un adelantado. Ahora gritamos ni una menos, pero Fidel gritaba ni una menos mucho antes que todos nosotros y nosotras. Fidel también lo podemos recordar como el hombre que nos impregnó de revolución a todos y a todas, que nos alentó a todos y a todas a no bajar la cabeza. No creía en los atajos cuando hablaba de revolución. No creía en la tercera vía cuando hablaba de revolución. No era posibilista cuando hablaba de revolución. Creía en el socialismo y llevó adelante la pelea por el socialismo hasta las últimas consecuencias. Y Cuba está de pie con una revolución socialista en medio de un momento difícil en que el imperialismo está tratando de generar en nuestros países una nueva recolonización. Pero no está solo Cuba, no está sola Cuba y no estuvo solo Fidel, porque al calor de esa revolución nació la revolución bolivariana, nació la revolución boliviana, la Nicaragua sandinista, el proceso del FMLN en El Salvador y todos los gobiernos progresistas. Fidel no se equivocó cuando dijo que era un nuevo tiempo para América Latina. Algunos lo despreciaron, algunos creían que estaba pensando muy grandilocuentemente, pero no se equivocó. Y no se equivoca ahora con su legado, porque los jóvenes de Cuba, pero los jóvenes del continente siguen recogiendo su legado y están dispuestos a llevarlo como bandera a la victoria. No hay en el proceso de América Latina, y yo diría que del mundo, otra opción para terminar con el capitalismo que el socialismo. Y más, agregamos, el socialismo también tiene que terminar con el patriarcado que está infectando nuestros continentes con todas esas políticas de ataque contra nuestras compañeras en las luchas. Por eso, compañeras y compañeros, queremos dejar para el homenaje más sincero que queremos darle a Fidel es decirle que no vamos a bajar las banderas, que no nos vamos a rendir, que no nos vamos a rendir en ninguno de nuestros pueblos y que vamos a tratar de que la segunda independencia sea posible en este continente. Salud, compañeros, ¡viva Fidel Castro! ¡Viva, ¡viva Raúl! ¡Viva, ¡viva Vilma Espín! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Abajo el imperialismo! Agradecemos al compañero Carlos Aznárez.